105 casos en Tercero Arriba. El departamento Tercero Arriba viene muy complicado con los casos positivos de COVID que se van anunciando cada una de las jornadas. El brote en Oliva realmente trae mucha preocupación a nuestra zona. Obras en barrio La Justina y en barrio Cerino por parte de la cooperativa. También seguimos anunciando las obras que se llevan a cabo con extensión en la calidad de los servicios que presta la cooperativa. Vecinalistas enojados con Capellini y con el concejal Nicolás Capellini tras las declaraciones que ha realizado en algunos medios de nuestra ciudad y por supuesto traen claridad acerca de temas que estuvieron haciendo alusión y por supuesto vamos a tener la voz de los vecinalistas. Proyecto La Nueva Aula desde la Fundación Universitaria Río Tercero. Aquí en la ciudad se va poniendo cada vez más en órbita este proyecto que ha sido trabajado durante más de 2 años y que fruto de la pandemia es la oportunidad y la ocasión de que esté en auge. Contratación de mano de obra local. Estuvimos también compartiendo la información a través del proyecto de ordenanza que presentará el bloque Frente Todos por Río Tercero. Nicolás Rodríguez nos da precisiones acerca de este proyecto que ya fue presentado. Trabajos en Proyecto Esperanza, también ser luz en estos aspectos donde en la ciudad vamos viendo cómo las cooperativas de trabajo, en este caso Proyecto Esperanza, van dando estas buenas noticias. Este inicio que ha sido hace ya varios años va teniendo sus frutos y Local Noticias también lo registra. Comenzamos una nueva emisión de Local Noticias en esta jornada del día miércoles. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. Aquí estamos transitando esta mitad de semana con toda la información no solamente local, sino también regional y relevando todo lo que va pasando alrededor de Río Tercero por ahora con estos casos que fueron surgiendo, con este pico que ha tenido, este brote que ha tenido la ciudad de Oliva, sobre todo, capital de nuestro departamento Tercero Arriba y por eso, bueno, estando muy pendiente de todos estos datos en estos días. Muy bien, los números van cambiando paulatinamente. Ayer se hablaba de 98 casos y hoy sabemos que ha superado los 100. Por supuesto que hay una diferencia y que siempre lo estamos aclarando en lo que el Ministerio de Salud va publicando como casos confirmados, pero luego los test van dando positivos y el mismo municipio es el encargado de oficialmente de informarlo. Si ya ha superado los 100 en la jornada del día de hoy, esta ciudad cabecera, como bien los decía Sole, y bueno, la preocupación que trae porque James Cray también habíamos anunciado que había un personal de la salud complicado porque había dado positivo al realizar también estas guardias en la ciudad de Oliva, pero ya han aumentado. En James Cray ya son 2 los casos confirmados, el propio intendente lo dio a conocer. Bueno, es este brote del cual se desprende la preocupación por los casos que ya se conocen, en Oncativo, el propio intendente y otros vecinos. James Cray ya con estos casos que deja de ser la ciudad blanca como lo es, por ejemplo, Río Tercero, es Almafuerte o Villas Casubí. Es una nueva ciudad del departamento Tercero Arriba que incorpora al mismo tiempo que Oliva y Pampayasta Sud los casos a partir del día de hoy que ya fueron dados a conocer y sigue preocupando también lo que va registrando el Ministerio de Salud cuando va publicando los casos. Córdoba también está muy complicado, Sole, sí, porque el Sanatorio del Salvador también hay profesionales esenciales de la salud que han dado positivo. ¿Se teme un nuevo brote? Bueno, son personal de la salud, trabajan allí, personal médico, enfermeras que ya han dado positivo y bueno, estamos al tanto de la información a través de lo que los medios fueron comunicando en la jornada del día de hoy. Nuevamente Córdoba complicada. Exactamente, y también tener atención a todas las personas que hayan ido a estos lugares, que hayan ido a estos sanatorios por alguna consulta médica, por estos turnos que están dados con tiempo y que si bien cumplen con todos los protocolos, bueno, hay que tener cuidado con estos turnos médicos que se dan en Córdoba y que luego se dan estos brotes en algunos lugares, en algunos sanatorios, clínicas privadas o hospitales de la ciudad capital. Lo cierto es que son 54 los nuevos casos que se anunciaron anoche y el total de infectados en Córdoba es de 1.372. También como dato anecdótico del brote de Marcos Juárez, que también es el departamento Marcos Juárez, pero la ciudad de Marcos Juárez tenía un brote importante,
pegadito allí, a pocos kilómetros, está la localidad de General Roca, un pueblo muy pequeño que tenía un solo positivo y ya son 14. Por lo tanto, esta mañana el intendente General Roca ha decidido, en la jornada del día de ayer, anunciar que vuelve a fase 1. Uh-huh. Y bueno, hablando del país, Sole, también, Jujuy, esta mañana fue la gran noticia. Sí, la gran noticia, porque era una provincia que pasó más de 100 días sin ningún caso, que hasta había fomentado el turismo interno hace algunas semanas cuando hubo un feriado, una provincia que, bueno, mostraba esperanza, bueno, habían planificado todo el tema de la vuelta a clases, lo habían podido concretar, y de repente un rebrote que se dio en el norte y que luego también fue bajando para toda la provincia, dio como resultado que hoy se anuncie la vuelta a la fase 1 de toda la provincia de Jujuy también. Y en Argentina, parte de anoche fue de 5.374 casos, llegando a un total de infectados de 136.118. Nos concentramos ahora en lo local para contarles de las obras que se están realizando desde la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos en relación a la fibra óptica, con la importancia y la necesidad que hay hoy en día de una mayor conectividad y una conectividad efectiva, sea para el trabajo en casa, para la escuela y para todas las actividades que se están desarrollando a través de Internet. Por eso estuvimos con el ingeniero Roberto Lizardi para que nos cuente los detalles. En esa zona estamos trabajando con personal de obras ahí, que justo no, como no tenemos obra, hemos encargado lo que es la fibra subterránea, que ya teníamos puestos los ductos, y ahora lo que estamos haciendo es las cámaras, adecuar las cámaras para prepararlas para hacer el tendido. Vamos a hacer únicamente en la zona que está fundamentalmente habitada y no en toda la Justina. Vamos a ir haciendo las partes que están habitadas, así que ahora estamos adecuando la cañería que pusimos hace muchos años, se puso la cañería, pero ahora estamos haciendo las cámaras, las interconexión para preparar y conectar la fibra. Así que un paso más que importante estamos dando en lo que es la Justina. Y lo que es Barrio Cerino, ya tenemos la primera zona de Barrio Cerino ya con, digamos, todo preparado para habilitar asociados. En estos momentos estamos iniciando las pruebas, entendemos que como está previsto para fines de agosto, seguramente vamos a estar ya en condiciones de ir habilitando de a poco a algunos usuarios, así que todo está marchando bien, como para que en fines de agosto ya tengamos los primeros usuarios de Barrio Cerino. Las expectativas de los vecinos también. Sí, fundamentalmente esto es para los vecinos de la primera parte. ¿A qué le llama uno primera parte? Es desde el ingreso al barrio, desde la calle Esperanza o Higgins para adentro, y así sucesivamente iremos finalizando hasta llegar al río, digamos, en octubre, en esa época, octubre, más o menos fines de octubre, vamos a estar principio de noviembre terminando lo que es el barrio e ir habilitando, pero vamos a comenzar desde el principio del barrio. Así que en esa tarea está todo el personal que tenemos operativo de la cooperativa, lo hemos derivado a hacer estas tareas como para ir avanzando en esta necesidad de conexión que tienen los asociados frente al aislamiento o frente a las tareas que hay en el colegio y en el teletrabajo, que se hace necesario tener ancho de banda suficientes para poder habilitar en buena medida estas conexiones. En este tiempo se ha incrementado el uso, el requerimiento de la gente también con todo este uso que usted estaba diciendo. Sí, mira, vos vieras lo que es Netflix, YouTube, Facebook, tremendo el crecimiento, más de un 40% ha crecido este último tiempo. También ha crecido el ancho de banda que se usa para el trabajo, para las charlas, para las clases, es decir, ha nacido un uso muy potenciado de lo que es Internet y se hace muy necesario que en todos los lados tengamos un ancho de banda
más que suficiente para responder a los requerimientos de los asociados. Esto ya se ha vuelto una necesidad, no solo en nuestra ciudad, sino en el país, y todas las empresas van a tener que replantearse esto, porque son necesidades ya por teletrabajo, por operación, por cultura, por colegio, por todo, un replanteo de los anchos de banda necesarios en cada lugar. Y fundamentalmente que los celulares quinta generación para Río Tercero, ojalá venga en algún momento, pero sabemos que todos siempre conectamos los celulares a Wi-Fi en la propiedad que vos estés. Y eso hace que requiera ancho de banda importante en esa propiedad, porque a veces se conectan 4, 5 y 6 celulares en una casa. Y eso es lo que los celulares toman ancho de banda terrible, porque lo usan para WhatsApp, para YouTube, para las comunicaciones, para todo. Para evitar un poco el gasto del celular, se usa el Wi-Fi local. Y eso es lo que ha hecho que se incremente muchísimo los anchos de banda en los celulares, pero no el ancho de banda que usas del celular, sino el ancho de banda local de tu Wi-Fi. Y eso es lo que necesitamos profundizar en toda nuestra ciudad, ¿no es así? Que estamos trabajando en estos dos barrios con una expectativa de tenerlos este año. Algunos conflictos se han generado entre vecinalistas y un concejal, Nicolás Capellini, en este caso. Los vecinalistas han llegado para manifestar su opinión al respecto. Sí, lamentablemente en esta situación nos resulta bastante ingrato tener que dar esta nota en respuesta a unos medios de prensa que han salido el actual concejal Nicolás Capellini, donde ha manifestado que viene trabajando en unos proyectos para la ciudad y donde ha invocado el nombre de las instituciones vecinales, ¿no? De las comisiones vecinales. Por tal motivo, nos hemos reunido las comisiones vecinales para manifestarnos en la negativa de que haya existido las reuniones con el actual concejal sobre tratamiento de proyectos diversos que él ha mencionado. Bien. Bueno, juntándose entre ustedes también para conversar y aunar criterios. Sí, sí, seguramente. Así como decía acá el compañero, estamos un poco molestos porque recibimos esta noticia por distintos medios. Yo no digo que a lo mejor el concejal Capellini se haya juntado con alguna comisión vecinal, pero él en los medios donde sale de decir es como que están todas las comisiones, como que se ha reunido con todas las comisiones vecinales. Yo, presidente de Barrio de la Escuela, esta mañana me amanecí con preguntas de vecinos que cuando los habíamos juntado con el concejal para tocar estos temas. Yo quedé medio helado porque en ningún momento el concejal Capellini tuvo ninguna reunión conmigo y acá con las otras comisiones tampoco ha tenido reuniones ni se ha juntado. Me parece que el concejal Capellini tendría que aclarar con qué comisión vecinal se ha juntado y no meter a todas las comisiones en la misma bolsa. ¿Cuáles fueron los temas de esa supuesta reunión? Bueno, de acuerdo a lo que él manifiesta en la nota, habla de algunos servicios relacionados a la cooperativa y lo que es la recolección de residuos, ¿no? También vale aclarar que nosotros, las comisiones vecinales, no tenemos la injerencia de la decisión en estos temas, ¿sí? Entonces, como decía Nicolás, involucrarnos nosotros y dejarnos en una postura ante los vecinos, porque la verdad que los que estamos acá presentes y con otros que por las cuestiones laborales no han podido estar en esta reunión, se han encontrado, se han desayunado con las consultas de los vecinos, casi con un reproche de cuándo
esas reuniones se habían dado y por qué no se le había dado la participación a los vecinos de los barrios. Entonces, bueno, nosotros hemos formulado un comunicado de prensa, que se lo vamos a enviar a todos los medios, donde básicamente también ahí queda en claro la negación de este tipo de reuniones que dice el concejal haber mantenido. Tenemos la oportunidad de dar a conocer algunas advertencias acerca del mal funcionamiento de cajero en Bancor. Y en esta oportunidad es el abogado Armando Astesano, conocido en la ciudad de Río Tercero, quien una propia experiencia le ha dado como resultante la posibilidad de ayudar a otros que han pasado la misma situación. Han sucedido algunas situaciones de las cuales yo estuve advirtiendo a la gente. Lo que resulta concretamente es que ha habido numerosos casos en que los clientes o los usuarios de los cajeros ponían la tarjeta y figuraba que le entregaban el dinero, pero no se lo entregaban. Y después se lo descontaban del saldo de su cuenta. Bueno, me ocurrió a mí, pero bueno, no sería tan grave el tema mío, porque bueno, algunos no lo usaríamos como referencia, porque yo creo que, bueno, de alguna forma yo tengo cómo suplir. Yo me pongo en el lugar de algunos jubilados que le ha pasado, que bueno, le ha pasado esa situación. Y en el día de ayer yo hice algunas notas radiales y me ha hablado muchísima gente. Estoy sorprendido porque no creí que eran tantos casos. El mayor problema que hay es que no devuelven el dinero enseguida. Además, te dicen que tenés que hacer una queja ante un número que es muy difícil para que te atiendan, y cuando te atienden hay cuatro o cinco opciones, y después te dan cuatro o cinco opciones más y ninguna que específicamente está con el problema. En el caso mío me pasó esto el día 8 y hoy es día 22 y todavía no hay ninguna respuesta, ni siquiera te dicen, bueno, estamos viendo el caso. Lo peor de todo esto es que el banco tiene cómo ver esta situación, porque ellos hacen arqueos diarios y, como si eso fuera poco, tienen las cámaras. O sea que esto pueden solucionarlo en 24, en 48 horas. ¿Qué es lo que dice el visor del cajero automático cuando uno intenta sacar el dinero? O sea, ¿confía en que la operación ha sido realizada? Efectivamente, hace un ruido como si el dinero vendría y después queda trabado. Entonces, pero bueno, aparte, la atención es muy mala, porque en mi caso me atendió pedí que me atendiera a alguien responsable, me atendió el tesorero Gustavo y me dice que ellos no tienen nada que ver, que ellos tercerizan. Cuando yo le digo que, bueno, a mí qué me importa, ustedes tercericen, hagan lo que quieran, pero ustedes son responsables, los cajeros están aquí adentro, el banco. No, ellos siguen diciendo que no, que mínimamente ellos tendrían que hacerse cargo y hacer ellos el reclamo. Porque después yo hablo al Link y me dicen, no, usted tiene que hablar con el banco. Bueno, yo creo que ahora hay que tener sensibilidad con todos estos temas que están pasando, y hay que hacer acciones y hechos que ayuden a los problemas que tiene la gente. Pero en el futuro no muy lejano, nosotros tenemos que tomar conciencia de esta cultura que nos han impuesto, de que hacer cola es una cosa normal. Es decir, yo creo que el banco debería darnos... Es el banco de la provincia de Córdoba. Es decir, es una sociedad del Estado, de algunos modos nosotros participamos de ella. Las personas que le haya pasado esto de no poder retirar el dinero y que a sí mismo se le debite, y los intentos sean fallidos por poder lograr una solución, ¿cuál es la sugerencia? Ah, buena pregunta, Flavia. Bueno, el estudio al que yo pertenezco, junto con otros profesionales, estamos estudiando la posibilidad de hacer recursos de amparo. Veremos si es posible que nos abran el recurso de amparo. El caso mío sería más complejo, esto sería más especialmente para gente que realmente necesita el dinero y no se lo devuelven en un plazo prudencial. Nosotros, si esto es procedente, nosotros nos ofrecemos para hacer el recurso de amparo en forma gratuita
y además si llegan a regular honorarios, que el damnificado diga dónde se regula, dónde se donan esos honorarios. Es un poco para llamar la atención, porque incluso la gente no puede gastar un dinero y se complica y los días siguen pasando. Me habló gente que ni siquiera hizo el reclamo porque pensaba que el banco se lo iba a devolver. Y ya pasó como un mes y medio, y las cámaras, tengo entendido que tienen un lapso de tiempo y después se borran. Me habló otra gente que tenía que sacar para señar un terreno y no le dio el dinero y bueno, y perdió allí, perdió la operación, claro. Allí sería otro tipo de situación jurídica, ahí habría que ir por un daños y perjuicios. Bueno, quiero llamar la atención y alertar a la gente que si llega a pasar que se pongan de cara a las cámaras y señalen el cajero como para que, de todo, para que puedan interpretar que ha habido una irregularidad. Los cajeros funcionan mal, o son viejos, pero bueno, no sé, que los cambien, que los arreglen. Siempre hay un cajero roto, tanto aquí como en Alsina. Y siempre hay un cajero que no tiene efectivo. Ese me parece que es una humillación para mucha gente, una degradación, tener que pasar por esta situación. Muy buenas tardes a ustedes y nosotros nuevamente para acompañarnos a ustedes como todos los viernes. Un programa de interés general. Viernes de 14 a 15:30
El martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30. Y por supuesto por YouTube. Así que los queremos mucho. Gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito. Chau. Tenemos bloque de deporte asegurado porque está Armando Mariano con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Sabían decir algo? ¡Qué blancura! ¡Qué blanco! Era una propaganda muy publicidad. ¿Antigua? ¿La conozco yo o no? Sí. ¿Fue antes ¿por de, qué, dice? De esta era? La ve con Linsul. Porque, claro, Linsul. Ah, entonces no era de su época también, pues reconoció. Si no, no, pero mis ya padres. Me iba... Mis padres me contaban, mis abuelos, mis antepasados me contaban. Mi abuela me contó un día que me lavaba. Claro, a usted le contaron, no es que por usted supuesto, lo vivió. Por supuesto, y a usted también, me imagino. Y sí, le estoy diciendo, mis bisabuelos hablaban muy de bien. Ese tema. ¿Usted usa Linsul? No, no, ya no, ya no, ya no. Ahora se usa el que esté más económico, me parece. Bueno, usa el más económico, no nos meta todo en la bolsa. Aunque cuando son caros es porque son de buena calidad. Así que bueno, habría que volver a pensar como realmente corresponde. Cuando un producto es caro, supuestamente es bueno. Sí, supuestamente. Supuestamente. Pero bueno, en esta época de vaca flaca mejor no hablemos de esas cosas. No, la vemos. ¿Sabe quién lava muy, pero muy bien y que nosotros ahora vamos a hacer una nota a su esposo? Dígame. Nora Smith. ¿Ah, sí? ¿Me resuena, Nora Smith? No, sí. Se pone ahora la siesta y ya. Y aprovecha. Sí, sí. Bueno. Y Nelson atrás limpiando. Y Nelson atrás limpiando. Bueno, le mandamos un hablar del beso. Nene, también. Un saludo muy especial. Porque muy ahora bien. Con Nelson reza la historia del pádel. ¿Usted jugó al pádel alguna vez? No, yo no. Debe no, ser la única. Había 700 canchas acá más o menos. Sí. Y en, sus... en mi familia juegan al pádel, pero yo no. Muy bien. Nunca. Soy la excepción a la regla en muchas cosas. No sabe, no se anima o nunca no me interesa, lo intentó. No me no interesa. Interesa. No, no, no me interesa. Bueno. Sencillamente. Tenis tampoco. Hay tantos aficionados de tenis acá muy cerca. Tenis tampoco. Tampoco. Cierto, yo no, en mi casa sí se juega. Cierto que lo suyo no. Eran las bochas. Me discúlpeme, pero bueno. Vamos a hablar con Nelson Reyes a ver qué nos dice. Sí, me reinteresa saber la historia. ¿Sabe cuánto llegó a haber? Casi 70 canchas en Río Tercero. En fue un boom. Y después de pronto, ¡tac! Se acabó. Quedaron me acuerdo, complejos. En los 90 sí. Había sido, sí. Pero el auge... Sí, acá después un... tuvo mala prensa porque decían que no era bueno para el cuerpo, que no, las posturas... Sí, pero después mentira. Se fue... ¡Mentira! ¡Qué campeonatazo! ¡Espectacular! ¡Qué campeonatazo! Se habré ganado los campeonatos de pádel. ¡Ay, qué! Bueno, hasta no se acuerda nada. Y por Nelson algo no jugaba yo. Nelson se va a estar riendo y Nora también. Bueno, vamos a disfrutar. Vamos a ver qué nos decía Nelson Reza. ¿Qué época gloriosa hemos tenido de pádel, no hace tantos años? Y sí, hace muchísimos años el pádel era furor. Había muchísimas canchas en Río Tercero jugando. Y bueno, viste, y ahora que... se había repuntado nuevamente porque estaba repuntando a nivel provincial, a nivel nacional, vino lo del COVID, ¿no? Más de 60 canchas haciendo memoria, ¿no? Y había campeonato siempre, había todas las categorías. Sí, sí, había más de 60 canchas y hacíamos los torneos esos famosos grandes que se juntaban todos los clubes, ¿no es cierto? Y se hacían un fin de semana completo, cada 15 días, era bárbaro. ¿Te sorprendió el furor que había por el pádel? Porque había en cada barrio había 6-7 canchas. Y claro, porque era un deporte nuevo para nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, toda la gente estaba ansiosa por jugarlo. Era un deporte fácil de jugarlo, por mí, algunos decían el que practicó tenis tenía ventaja, pero se podía adaptar rápido, tanto en caballero como dama. Sí, porque los que jugaban tenis pueden jugar tranquilamente pádel, pero aparte vos te adaptas rápido al juego del pádel, así que alguno con menos, más dificultad, otro con menos, pero se juega, ¿no es cierto? Y había muchas categorías. Sí, había, me acuerdo que había como desde primera a séptima, octava, así que eran muchas categorías. Buen nivel tuvimos. Tuve un buen nivel, en algunos en primera, en segunda muy buen nivel, sí. Bueno, y que después nos representaban a nivel provincial y nacional y también traían campeonatos. Sí, supimos cuando teníamos la asociación, viajábamos a todos lados a jugar, representando a la asociación de pádel y después a la Federación de Pádel Provincia de Córdoba. Y bueno, íbamos a todos lados a jugar y a representar a la provincia. Y también nos visitaron grandes figuras a nivel nacional e internacional. Y mira, casi toda la gente que está jugando en España pasaron por Gringos Pádel, ¿te acuerdas que estaban Gringos? Pasaron todos por ahí, están todos número uno, número dos, todos esos chicos, ¿no es cierto?, que fueron en la escuelita de APA,
Están todos en España, así que mirá si pasaron por Río Tercero figuras, ¿no? ¿Por qué crees que desapareció después en general, la mayoría? Y lo que pasa es que acá, y se van por el dinero, o sea, allá ganan muy buen dinero en Europa, ¿no es cierto? Ganan bastante dinero, entonces por eso juegan. ¿Y las canchas por qué crees que desaparecieron tantas? Y porque es un filtro, ¿viste? Se hace un filtro, ¿viste? Era un furor y después quedaron las necesarias, ¿viste? No necesitaba más que esas, porque si no era rey, son todas privadas. Vos viste que las que pertenecían a los clubes se cerraron rápido, como la de 9, como la de Atlético. Y bueno, y si quedaron nada más que las privadas, las que se pueden mantener. Y hoy en el país tenemos, bueno, una vez que pase todo esto, seguimos teniendo buen pádel a nivel país. Sí, hay muy buen nivel y se han abierto muchas canchas en la provincia de Córdoba, muchas canchas nuevas, casi todas de blindex ahora, porque se usa mucho el blind y el pasto, ¿viste? Tuvimos furor con las damas también. Y las damas están repuntando en los últimos 2 años, están repuntando porque había quedado medio bajito, pero están bastantes mujeres jugando ahora. La historia del pádel, cuánta historia. Qué y ahí las damas repuntaban y bueno, qué lindo. Así que bueno, felicitaciones a todos los que han jugado y siguen jugando al pádel, que nos han hecho quedar también. Sí. Bueno, Nelson Reynoso, hay que saludarlo porque hay muchas veces, vecino mío del barrio Cabero, las veces que ha ganado y que juega muchísimo y que bueno, siempre está, cuando uno pasa por algunas canchas muy reconocidas de la ciudad de Río Tercero, siempre fijo ahí el auto, así que bueno, un saludo. Dice también que para su esposo como tenista juega bien el pádel, ¿es así? Mi esposo, sí, bueno, va ahí entre pádel y tenis. Es una mezcla de Maxi, que no sabe a qué deporte jugar, bueno, no se decide, después no juega nada. Le doy un dato, juega con Maxi, así que... Ah, bueno, me imagino el nivel. ¿Qué nivel se dice en la cancha cuando llega? Mañana agarro la raqueta. Cuando por primera vez, mire que juega mucho deporte, mañana agarro la raqueta por primera vez y me parece que me voy a hacer un ping. Hay gente detrás de los alambrados para verlo, público. Porque sí, cambia los horarios para que no llegue la prensa. Sí. Tiene un miedo este chico cuando debute. No, increíble. Tres cámaras. Buen contrincante. Vámonos, insulta del otro lado. Nos reencontramos el viernes, ¿le parece bien? Sí, venga, por favor. Y vaya a una cancha de pádel, ¿vale? Ya voy a ir, aunque sea se va. ¿Usted juega con la derecha o sube? Brindarle la agüita. Yo jugaría con la diestra. Jugaría con la diestra, si me dieran la oportunidad. Ay, Dios mío, pobre pelotito. Nos dedicamos a otra cosa. Gracias, hasta el viernes. Muchas gracias, Armando. Hasta el viernes. Avanzamos en Local Noticias, la nueva aula, un proyecto que desde hace más de 2 años se viene trabajando desde la FURT aquí en la ciudad de Río Tercero, la Fundación de la Universidad Regional en Río Tercero. Es el mejor momento para poner en funcionamiento todo un proyecto que ahora sí tiene mucha cabida porque la pandemia ha despertado el interés y la necesidad de algo que ya venía siendo trabajado con todo el equipamiento, con todo el equipo profesional, pero es el mejor momento para demostrar que es posible la nueva aula. Este proyecto, y esta mañana con Fernando Labat estuvimos obteniendo detalles para compartirlos con todos ustedes. Sí, la nueva aula, bueno, como bien mencionas, es un proyecto ya que se gestó hace 2 años a esta parte. Es esta propuesta, porque estábamos convencidos desde la Fundación de que el sistema educativo debe tener sus cambios, sus adecuaciones a las nuevas épocas. El tema de la pandemia es para nosotros un punto de oportunidad para la sociedad, más allá de que la Fundación, al ser parte de la sociedad, también lo aprovecha. Porque nos ha obligado a salir de nuestras líneas de confort, de nuestros acostumbramientos, a tener que empezar a crear o poner en funcionamiento o gestionar los cambios que realmente de otra manera se venían pidiendo, pero no se hacían. Creemos que la pandemia lo que hizo fue adelantar entre 6 a 8 años el proceso, nada más. O sea, nada más, es mucho, porque hay que adaptarse. Entonces la Fundación tomó este punto de referencia para empezar a darle más fortaleza a este proyecto, la nueva aula, como se denominó, para conseguir conformando las estructuras de educación y de apoyo a aquellos profesionales, docentes, en fin, todos aquellos que ven que realmente tienen que cambiar, tienen que innovarse para poder adaptarse a los nuevos planteos y desafíos que se comienzan a vivir, más allá que todavía hay gente que habla de pospandemia, ¿no? Aquí desde la FURT están equipados en cuanto a la calidad humana de los profesionales dispuestos para brindar este tipo de asesoramiento, este tipo de modalidad y también la estructura técnica.
Sí, lo que hace la estructura técnica, no sé, la FUR tiene su estructura, no sabemos si es la mejor o la peor, pero lo que sí sabemos que hoy a niveles de tecnología hay mucha cantidad de alternativas diversas que solamente queda en decir quiero hacerlo. Y cualquiera puede generar y empezar a hacer este tipo de actividades, ¿sí? Con respecto a la capacidad de profesional, sí, tenemos, ¿no? Internamente, primero, muy bueno, siempre hemos sido acompañados, estamos siendo acompañados por excelentes profesionales que tienen muy claro este concepto del entregarse, el de dar, el de hacer aportes positivos a la sociedad en cualquier momento y en cualquier instancia. Y también el hecho que nos ha permitido poder acortar distancia con otro grupo de profesionales que no viven físicamente en la región, que están afuera, pero que están muy entusiasmados y muy comprometidos con el proyecto. Y ir acercando propuestas no de diagnóstico, sino de aplicación. Eso es lo que es la nueva aula. La nueva aula, una consigna que está claro en toda la gente es que no, digamos, en todos los que participan, que no pueden partir de diagnósticos. Ya basta de diagnosticar. Todo el mundo diagnostica, todo el mundo habla, digamos, y habla hacia para atrás con fundamentos o sin fundamentos. ¿Te acuerdas de un programa que decía hablemos sin saber? Bueno, hoy es como que está vigente eso. Entonces, digamos, honestamente, como tenemos que muchas cosas hablar sin saber, porque no tenemos toda la información y toda la profundidad, y se habla desde los ensayos, ¿sí? Donde hay mucha prueba y error, pero por lo menos se habla de lo que estoy haciendo y hacia dónde vamos. Cuestión de que nos permita reconstruir e ir generando alternativas. El crecimiento que han tenido, sobre todo mi respeto a los profesionales docentes de todas las líneas, porque realmente lo que han hecho, lo que han tenido que hacer, lo que van a tener que seguir haciendo, aquellos que entendieron que es un cambio que vino a quedarse, aquellos que todavía están medio reacios en pensar en eso, y aquellos que están totalmente reacios, es decir, en todas las fases, realmente es admirable, por el esfuerzo que significa en cada uno de sus procesos y en cada una de sus situaciones o posiciones que tengan. En eso la Fundación es esto que está armando hoy, con la nueva en la nueva obra con respecto a los seminarios que ustedes están viendo, que están dedicados específicamente más a educación. En las próximas semanas ya sale otra línea de seminarios, también formativos, que sale orientado más a las partes legales y sobre todo las legales de administración pública. Y se están preparando otra batería de talleres y seminarios con especialistas de muy buen nivel dentro de lo que son economía social, dentro de lo que es ciencia y tecnología. Bueno, han visto uno de ciencia y tecnología, que lo estamos haciendo ahora con UTN de Córdoba, digamos, somos parte, partícipe de ese proyecto, y donde también está el Ministerio de Industria de la provincia, en fin. Hay un signo de todo esto, está en este marco de lo que es el proyecto La Nueva Aula, aprovechando toda la tecnología que hoy existe dentro de los distintos niveles, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible en este contexto que estamos. El bloque de concejales del Frente Todo Río Tercero ha presentado un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para la contratación de mano de obra local, tanto para la obra pública como para el sector privado. Nicolás Rodríguez, concejal del bloque, nos da las precisiones. Sí, la verdad que entendemos, Flavia, que este es un momento en el cual tenemos que prestar atención a la cuestión sanitaria. Estamos acercándonos al peor momento de esta pandemia que nos toca vivir, pero entendemos también que hay que empezarle a prestar atención a la cuestión económica. Tenemos que empezarle a prestar atención a mecanismos de desarrollo de esa actividad económica que hemos visto frenada casi de golpe acá en nuestra ciudad, y en función de eso hemos presentado algunos proyectos acá en el Consejo Deliberante que lo que buscan es reactivar, dinamizar de vuelta ese sector que es la economía en su plano público y en su plano privado también. Entonces hemos elaborado una serie de proyectos, puntualmente ayer presentamos uno referido a la mano de obra local, que lo que busca básicamente es muy simple, para que la gente lo entienda, es
En el sector público, toda empresa que contrate o licite con el Estado municipal va a tener que tener obligatoriamente el 90% de su plantilla de personal, gente de Río Tercero, con domicilio real y efectivo en la ciudad. Eso para el sector público. Este año vamos a tener un montón de licitaciones, de servicios, por ejemplo, o de obra pública que se puede llegar a desarrollar, que esas empresas tengan obligatoriamente el 90% del personal de Río Tercero, nos va a servir para mantener los recursos que salen del Estado municipal dentro de la ciudad. Y en el sector privado lo que hacemos es, como no podemos, de ninguna manera se nos ocurriría obligar o conminar a los empresarios en este momento, que son los que generan trabajo genuino, lo que hacemos es, por lo contrario, dar un sistema de incentivo de crédito fiscal a toda persona, a todo empresario, comerciante, industrial, prestador de servicios, del más chiquito al más grande, que decida en este momento generar al menos un puesto de trabajo. Lo que nosotros estamos diciendo es, si el Estado tiene que resignar recursos a través de un sistema de crédito fiscal, recursos del año que viene, no de este ejercicio, para no desfinanciar el municipio, si el Estado tiene que resignar un poco de recursos a cambio de que se generen puestos de trabajo genuinos en el sector privado, bueno, es una definición o una decisión que al menos nosotros estamos dispuestos a tomar, porque creemos que es el sector privado el que ha llevado a Río Tercero a ser una ciudad grande, pujante en el interior de la provincia de Córdoba, a través de sus industrias, a través también de su sector comercial, que ha sido el que ha dinamizado a través de la historia la economía local. Teniendo en cuenta que este decreto nacional que impide que se puedan despedir a trabajadores en este tiempo de pandemia, de cuarentena, que se va extendiendo cada vez más, también tenerlo en cuenta que cuando excede este tiempo de septiembre, poder garantizar el buen producto aquí, en la ciudad de Río Tercero. Sí, ese decreto nacional que prohíbe los despidos, tengamos en cuenta que atiende solamente la situación de los empleados que están en blanco, en relación de dependencias. Lo que hemos tenido es una pérdida tremenda en todo lo que es la economía informal. Se nos han cerrado un montón de kiosquitos, de pequeñas empresas, de pequeñas pymes, que a lo mejor funcionaban, no digo al margen de la ley, pero sí con algunas condiciones especiales, digamos. Y bueno, eso se ha caído, producto de la situación de la retracción económica poderosísima que hemos vivido por una cuestión natural. Digo, este es momento de empezar a cuidar y privilegiar los recursos locales. Por eso nosotros también presentamos hace unas semanas atrás un proyecto que tiene que ver con el compre local. Es decir, privilegiar también a los productos en las contrataciones y en las compras que realiza el Estado, que sean de Río Tercero, porque de esa manera vamos a preservar recursos dentro de la ciudad. Creo que es una buena manera de blindar a la ciudad, de blindar a Río Tercero, con respecto a que también hemos sentido la pérdida de recursos que vienen de fuera de la ciudad, de los pueblos del departamento, que hoy han dejado de venir naturalmente por esta situación del aislamiento y después del distanciamiento. Entonces tenemos que de alguna manera evitar que sigan saliendo recursos. Creo que de esta manera nosotros le acercamos esta propuesta al oficialismo, al intendente, porque es una manera de, creemos, de incentivar o volver a incentivar la economía local. Esperemos que tengamos un buen resultado y que el proyecto se apruebe, porque sinceramente creemos que va a servir en este contexto, le va a servir a los vecinos, que es lo que a nosotros nos importa. Bien. ¿Han pedido el tratamiento sobre tabla? No hemos pedido el tratamiento sobre tabla porque creemos que tiene que tener una discusión, y es más, estamos abiertos a que se revise o se reconsidere todo lo que se deba reconsiderar. Creemos que es un proyecto que lo que pretende es sentar las bases de una discusión, pero no nos creemos dueños de la verdad, por eso entendemos que sí hay que sufrir si debe sufrir alguna modificación, algún cambio, bueno, estamos dispuestos a hacerlo, pero con el espíritu que te digo, de que el sector público tenga la obligación de contratar mano de obra de Río Tercero, para que no nos pasen cuestiones como nos han pasado en Río Tercero, de tener a lo mejor emprendimientos o obra pública o prestaciones de servicios que no son con empleados que no son de la ciudad. Y en el sector privado, para elaborar un esquema de beneficios, de incentivos fiscales, que es la manera de acompañar a quien produce. La salida de esta crisis se va a dar de la mano del trabajo genuino y de la producción, no de la mano de la especulación.
seguirán mis pasos alejándose. Y aunque la distancia se transforma en mares, sé que los recuerdos de mi piel están. Te extraño, no lo puedo evitar. Te extraño, me falta la mitad. Te extraño, no hay nada sin estar. Te extraño y duele. Para un escenario, estar bien para un show. La familia y por supuesto los Caligaris, que son el motor de nuestras vidas, que nos generan un montón de alegrías y por suerte andamos generando alguna que otra alegría por distintos lugares donde vamos. De la misma forma para la familia, para disfrutar los momentos con mi hija. Vivir, creo que la vida tiene muchas cosas para afrontar. Todas esas cosas hay que tratar de que sean el motivo por el que uno se despierta todos los días. Son cosas que nos llevan a despertar con ganas. Algunos más tarde, tipo después del mediodía, pero otros más temprano. Meternos en el proyecto Esperanza y ver cómo es ese proceso de producción de las chalitas que tanta gente consume, que estamos acostumbrados a comprarlas, a adquirirlas en los negocios, y que además el corazón de este proyecto es muy lindo y muy sentido también para Río Tercero, porque nació también como una cooperativa de mujeres para ayudarse, para compartir, y poco a poco fueron profesionalizando esta tarea. Así que hoy nos metimos en la producción de Proyecto Esperanza. Contanos, ¿este es el primer paso o viene un amasado previo para las chalitas? Este es el primero. Ya se hace así, después se va poniendo la semilla y después se va estirando con la sobadora. ¿Qué ingredientes tenemos acá? No develemos todos los secretos, pero bueno, más o menos. Harina, manteca, levadura y semillas. Todos semillas. ¿Cómo salió de alguna de ustedes la receta? ¿Se acuerdan un poco cómo empezaron vuestras desde el comienzo? Sí. La receta las buscó Estela. Y empezamos haciendo 6 kilos, después 60, ahora estamos haciendo 100 kilos por semana. 100 kilos por semana, sí. Y después que se reparte y se entrega a todos los lugares que piden y además vendedores. Tenemos vendedores que son los que llevan los productos. Y tenemos nosotros algunos lugares los que llevamos nosotros. Que hace mucho que están ellos, no lo queremos dejar. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo es este primer paso? Más o menos lleva 40 minutos, más o menos. Ah, bien. Sí, 40 minutos, después una hora para estirar, que son muchos kilos. Uh-huh. Y después para cocinar, cuando se leude, se cocina. En esta que te va pasando las manijas, va pasando todo nivel, te quiere finita. Después la ponemos en las bandejas, la estiramos, la ponemos en la bandeja y la ponemos arriba para que se leude. Acá hay una que está leudándose. Y después va en el horno.
¿Cuánto tiempo lleva el leudado? ¿Es poquito? Sí, poquito, poquito. Sí, sí. Poquito, más o menos 15 minutos, más o menos llevará. La forma, digamos, manual, el corte. Es manual. Todo de artesanos. Uh-huh. Y después veíamos a las chicas cuando sale del horno, cómo quedan, sí. Las vamos separando. Y aparte hacemos de tres sabores, hacemos de con semilla, sin semilla, de pizza y ahora sacamos de harina integral. Proyecto Esperanza nació desde Cáritas Cura Brochero, una de las Cáritas que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Y siempre fue acompañada por este proyecto, mucha gente que fue colaborando y hace algunos años tuvieron la gran colaboración de las maquinarias que vinieron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es por eso que se van creciendo y se va sumando gente y también ahora están tratando de enseñar a otras mujeres para que más personas se pueden sumar a este proyecto y a la vez esto es un trabajo digno para todas ellas, así que quisimos rescatar un poquito la historia de todo este proyecto. Con este proyecto Esperanza, volviendo ya hace tiempo que ya han vuelto y bueno, y con mucha gente que va reconociendo y pidiendo estas charlitas tan famosas. Sí, nos costó volver después de la cuarentena, pero estamos saliendo. ¿Qué significa el proyecto hoy para ustedes, a vos como mujer? ¿Qué significado tiene? Y un trabajo y el trabajo dignifica a la mujer. ¿Venís todos los días, Vané? No, venimos día por medio. Y están produciendo mucho, vemos. Sí, hay mucha producción. Incursionando en nuevos productos también. Sí, también. Ana, vemos ahí chalitas de otros colores, de otros sabores también. ¿Cómo fue esto de empezar productos nuevos? Bien, todo bien. Porque nos pidieron y empezamos a hacerlo. Empezamos a darle a la gente lo que piden. Pero todas chalitas son, chalitas. ¿Cuántos años hace que estás vos, Ana, en el proyecto? Yo acá en Cáritas estoy hace 8 años. Y en este proyecto más o menos 4 años vamos. ¿Qué significa para vos este lugar, este espacio? Trabajo. Trabajo y un ingreso para las familias, para las casas. Bueno, Yami compartiendo también con las mujeres y bueno, intentando de que esto sea una red también. En eso estamos. Creo que también después de la cuarentena dijimos, ¿qué nos deja esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir tejiendo esta red, esta cadena de favores? Porque hablamos mucho con las chicas y siempre salen temas que son de la vida, además del trabajo que dignifica, que siempre lo revalorizamos. Pero bueno, un poco esto, el parar hizo también a empezar a pensar cómo se había empezado. Bueno, Analia decía hace 8 años, porque empezaron así, haciendo panes, Carita ofreciendo su espacio, y después hacían otras cosas. Pero bueno, entonces ahora como estudiando un poco los tiempos que teníamos acá en las cocinas, había tiempos en que el horno estaba desocupado, dijimos, bueno, ¿por qué no devolver esto que hoy ellas tienen? Porque hoy hay gente que acá que tiene un trabajo, como dicen ellas, que realmente las dignifica. Entonces ahora también, hoy es la primera vez, así que bueno, justo vinieron ustedes, está bárbaro. La tenemos a Silvia, como Silvia van a venir otras mujeres a aprender a hacer pan casero. Caritas les regala la materia prima, les da la materia prima. Las chicas les enseñan como ellas aprendieron, o sea, ese devolver que ellas sienten que también está bueno. Y los panes se lleva, la persona no solamente se lleva lo que aprendió a hacer pan casero, sino también se lleva sus panes a la casa para compartir en la familia. Bueno, hoy son 4 mujeres las que están en el proyecto fijo, la idea es crecer, la idea es que se sumen más. Exacto, 4 mujeres están en el proyecto fijo, pero bueno, también están los vendedores, que también eso para nosotros es parte, somos un equipo todos.
porque los vendedores tienen eso, vienen, buscan, levantan pedido, buscan, bueno, hay toda una planificación, hay todo un proceso que todos los días tratamos de intentamos de que sea un poco mejor, pero también para los vendedores es una fuente de trabajo, es un espacio en donde ellos, porque muchos no tienen tiempo a lo mejor o tienen tiempos acotados, entonces esto les sirve para un ingreso al hogar. Así que tenemos vendedores que, bueno, hoy gracias a Dios estamos vendiendo mucho, como habíamos el día antes de la pandemia, habíamos llegado como un objetivo hermoso, después pasó todo eso y hoy ya recuperamos y pronto lo vamos a pasar al objetivo de que en eso estamos. La gente encuentra las charitas en un montón de lugares, pero si no, también se puede llegar acá en algunos días y horarios. Sí, se puede llegar acá, pero bueno, tenemos está en la fanpage también del Emprendimiento Esperanza, si quieren preguntar ahí. Hay en un montón de locales, pero también negocios si quieren vender, si alguno tiene una despensa, un negocio que quiera vender, estamos también abiertos a eso, nos pueden preguntar. Y si quieren para su casa, también. Son riquísimas, ya tienen como la marca registrada, y yo le decía recién a las chicas, estábamos embolsando y decíamos que esas son bolsitas de amor, no solamente de charitas, porque todo se hace con mucho amor, lleva un proceso muy artesanal, son frágiles como somos las personas, así que aparte de llevar algo que es rico, que es un alimento, que estamos cubiertas, o sea, las chicas tienen todos los cuidados que son necesarios, uno de los mayores ingredientes que tiene es mucho amor. Una linda historia para contar y bueno, y también para hacernos parte como Ciudad de Río Tercero de todo lo que se va moviendo en esta. Son ideales para el mate, son ideales para las picaditas, la he visto en algunos lugares también, algunos restaurantes que también ya las están adoptando como un algo más para ofrecer en para untar con esas cremas preparadas. Sí, tal cual. Así que bueno, el que no las ha consumido todavía, además de estar consumiendo un producto muy rico que está hecho con todas las medidas de seguridad, con buena materia prima, además está colaborando para que este proyecto siga en pie. Y muy accesible los precios, ¿eh? Sí. Así que a comprar el bolsón completo, nada de andar escatimando ahí. Y además a mí me quedó probar las integrales, las de pizza y ¿qué más? ¿Con semillas? No, están las semillas blancas, pizza y ahora hicieron una nueva variedad. Integral, no, sí. Otra más me falta. Bueno. Estamos desfasadas con la... A ver, volvamos. No, basta, nos vamos. 16 la máxima hoy, 5 la mínima, 12 para mañana, 0 la mínima. Y viene más frío todavía para el viernes. Ideal para unas chalitas de integral, de pizza blanca con semilla y me falta una. No, basta, para mí son 4. Bueno, que nos llamen las chicas de Carita porque según Soledad falta una, según Flavia están todas. Para bueno, mí vamos a ver. Bien. ¿4 variedades o 5? Para mí son 4. Bueno, vamos a ver. ¿Nos vamos con linda música? Nos vamos con buena música allí elegida por Hernán. Hoy solo se trata de vivir de Lito Nevia y ayer fue el cumpleaños, así que no es un dato menor. 72 años cumplió este gran cantautor argentino y aparte compositor y todo lo que fue para el rock y lo que sigue siendo para el rock nacional. Un besito a Liz, que sé que nos está viendo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, intentando otra esperanza para volver a vivir.